Investigadores mexicanos inauguraron una planta piloto de humedal artificial para obtener agua de riego de mayor calidad. Las aguas residuales que son tratadas en México para su reutilización no son aptas para riego ni consumo humano. Especialistas advierten que los métodos que se aplican actualmente no sustraen sustancias químicas ni metales pesados. Y el objetivo de tratar aquí el agua también es para retirar metales pesados, los cuales si no se hiciera, si usara el agua directamente, podría tener el efecto de que las plantas que se riegan con esta agua acumulan estos metales, ¿sí? Y muchas veces las plantas que se cultivan en la región son de consumo humano. Es el caso del agua que corre por los canales de Xochimilco, que son alimentados por la planta de tratamiento del Cerro de la Estrella en Iztapalapa, donde solo se eliminan residuos sólidos, detergentes, colores y aromas. Para obtener agua de riego de mayor calidad a costo más bajo y ecológicamente sustentable, investigadores mexicanos inauguraron una planta piloto de humedal artificial. Su construcción es tan sencilla que un agricultor tendría que invertir solo 30 mil pesos. Poder suministrarle agua por lo menos entre 15 y 20 años a los chinamperos. Cuenta con dos procesos. Uno para remover el fósforo del agua, utilizarla en los canales y preservar la fauna acuática. O bien, se puede programar para que el agua contenga altas cantidades de nitrógeno, útil para el óptimo crecimiento de las plantas. El humedal artificial utiliza una superficie de grava, la cual funciona como una especie de concentrador de nutrientes para depurar el agua de la flora microbiana. Tomamos el agua de los canales. Primeramente llevamos a cabo una sedimentación primaria, podemos ver allá el tanque. Y después de dos horas aproximadamente de sedimentación que nosotros damos, hacemos pasar el agua a través del humedal. El agua percola a través del medio de soporte y es arrastrada por gravedad hacia esta serie de tinacos que tenemos por acá. Estando aquí, una parte ya cuenta con la calidad apta para riego agrícola y otra parte queremos darle más tratamiento. Este sistema puede recuperar entre 2.000 y 12.000 litros de agua de riego al día. 11 Noticias, Karina del Ángel.